¿Qué tal, gente? Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Yakuza Like a Dragon. Voy a poner otra vez el volumen del juego que estaba quitado. Muchísimas gracias, Vivian, que acabo de verlo, por el resub. 5 meses ya con nosotras, Dios mío, muchísimas gracias. Qué guay tener a gente que nos apoya tanto y que nos quiere un montón. Sois buena peña, os queremos muchísimo. Bueno, lo he puesto por Twitter antes, que no sé qué vamos a hacer esta noche. Algo. Porque para eso hemos abierto. De momento no hay nadie. Pues nada, vamos a irnos a dar una vuelta o algo, ¿no? Muy buenas, Malexi, ¿qué tal? Teníamos pendientes algunas cosas, creo. Como comprar, encontrar. Ay, que tiro cosas, Dios mío. Chiquis, tened vuestro escritorio recogido. Por el bien de vuestra salud mental y elementos básicos. Hicimos los vendajes eléctricos de Yongi, pero queremos ir a por lo del refresco Bastard, así que nos vamos a ir al parque Jamaquita a comprar cosas. Perdone, señora, por del atropello, lo siento mucho. Discúlpeme. Aquí no hay nada. Hemos sido engañados. ¿Qué tal, gente? ¿Qué habéis cenado? Yo he cenado. Ay. Yo he cenado pollo empanado con ensalada. Es la pregunta de rigor de todas las noches. Yo lo siento. Así que estaba muy rico, me ha gustado mucho. Me ha quedado el empanado muy bueno. Además, solamente el empanado con huevo, así que está buenísimo. Muy buenas, Kazu, buenas noches. Bueno, empezamos pegándonos, como viene siendo de rigor en este juego. Joder, macho. Pollo con ensalada y arroz. Muy bien, Vivian, así me gusta. Ya os hago un spoiler de lo que está cenando Istear. Pollo empanado, pero con patatas. Ya os hago spoiler. Luchador cibernético. Ah, paciente belicoso este. Hay mucho pollo esta noche aquí, me gusta. ¡No! No me enfríes, no me resfríes a Yongi. Te robo el foco, lo siento, Raquel. Vamos, revienta este. Arroz con calamares, uff, qué bueno. Veo aquí una tendencia de arroz, pollo. Me gusta que seáis gente de buen gusto. Yo ya hemos comido pisto que me ha quedado buenísimo, así que estoy muy feliz. Yongi golpea, Yongi smash. La dejo sin dientes, chaval. Esa bofetada la he tenido que dejar sin dientes. Es como esas series extranjeras que tantos gustan. Pescado y viento, también buenísima opción. ¿Sabes que es como su plato favorito primero, madre mía? Madre mía. Dios mío. ¡Qué horror! De verdad, por favor, no dejéis que Adachi cuente chistes. Bueno, estamos acabando todas las conversaciones, así que es importante también. Tanto antes como ahora, Dios mío, Namba, deja de romper las ilusiones de la gente. Es que Namba siempre tiene el puntito de aguar la fiesta. Tipo atractivo montado en un coche de lujo. Kasuga cuando sale, cuando va montado en el... en el yen, en lo del gestión. Yongi sería el mejor para hacer de príncipe y creo que ahí estamos todos de acuerdo.
Así que es lo único que diré. Propuesta de inversión. Yongi, estás muy bueno. Te lo decimos desde aquí. Te queremos mucho y estás muy bueno. Bueno, yo voy a dejar hoy un poco que me lleve la aventura, la verdad. Hoy es en plan, volvemos a hacer un poco de Yakuza en chill. Porque el cuerpo me lo pide. Y no estoy ahí para emociones fuertes. De seguir con la principal, ni nada. Además creo que vamos a necesitar un poco más de farmeo, pero eso... Si acaso luego nos vamos a Sotenbori a repetir los últimos niveles. Con permiso, perdón, voy atropellando al personal, discúlpenme, gracias. Así que nada, muchachos, ¿qué tal vuestro día? ¿Cómo estáis? Gente, ¿qué habéis hecho hoy? ¿Qué os contáis? Bueno, aquí haya paz, ¿eh? Por favor, haya paz. Ahí está el pasado del circo. Al circo lo vamos a ir ahora, ¿eh? Alcahuete, madre mía. Ay, que se le da al este y no al triángulo. Le estaba dando donde no era. Genia. Crack, máquina, figura. ¡Oh! Aquí se compran flores. Aquí se compran pinos. ¿Qué? ¿Qué? Trabajando con los chaves están de exámenes. Madre mía, Vivian. ¡Ánimo! Vamos a comprar esto de pino, yo que sé. ¿Compramos 30? Ahora que seguimos montados en el yen. Sí, venga, 30. Arigatou gozaimasu. De nada, moza. Un placer. Es que así nos ligamos a Sumire, ¿sabes? Raquel, espero que el pollo esté rico. Nada, paso de vuestra cara. Os giráis muy despacio. A lo mejor luego nos echamos unos cars o algo. Ya que estamos por aquí. Este es un café. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Hemos llegado al sitio! A ver, ¿qué necesitábamos? Cristal templado y aluminio brillante. A ver si lo tienen. Yes, baby. No, necesitamos 3. Y luego necesitábamos aluminio brillante. Buah, chaval. Pero aluminio brillante tengo como un montón. Pues ya está. ¿Para qué lo voy a comprar? Qué fantasía esta tienda. Irasshaimase. Este de este ya lo he comprado. De nada, de nada. Muchísimas gracias, majo. Dios mío, Dios te lo pague. ¿Y aquí qué tienen? Pues cosas de plata. Pues no me interesa. ¡Eh! ¿Es posible que todavía no tenga esa misión? Puede ser. Sí, claro, para que me den una paliza, haga el ridículo y... ¡Chimpum! Claro que sí. Yokohama es grande, ¿no? Bueno, no sé. Ya veremos. Luego si solo le digo a Raquel que habrá una encuesta. Ah, he quitado la esta. Bueno. Se tiraría por aquí. Bueno, da igual, ya la triggeraré luego. Dame, dame. Bueno, vamos a ver qué tiene esta caja fuerte de oro. Ya sí que me van a destrozar. ¿Dónde
Madre mía. Nada más porque no dice nada, estás muy callado. Gracias, Ichiban. Namba, esto es un friendly reminder de que no comáis comida pasada. Oye, Namba ga dame sou da. Hayaku nantoka shite yaraneito. Sotto shitoite yarou. Es que vaya grupo de gente se ha juntado. Onomichio. Grande Onomichio. Te queremos, Onomichio. No sé, voy a ver ahora qué hacemos. Yokohama mo hiroi yo na. Idou suru dake de tsukare chimau ze. Kono teidu de ne o agiru nante otoko rashiku nai wa ne. Oh, sono hatsugen wa yellow card da zo. Ha? Ima wa otoko rashiku nai toka memeshii toka souyu hatsugen wa NG nan da. 男女差別に厳しい時代だからな。どこで誰が聞いてるかわからん。ふん。私はそんなの別に気にしないけどね。まあそういう世の中だってなら言い換えるわよ。この程度で値を上げるなんて人として終わってるわね。さっきより辛辣になってない? Bueno, a ver, os he puesto una encuesta, ¿vale? Mientras esta gente hablaba, porque ya soy, ya digo aquí el multitasking. Entonces, tenéis 5 minutos para votar. Si queréis seguir con la historia principal o no, aunque sea solamente para ver lo que se viene, y si nos lo pasamos bien, y si no, pues nada, nos jodemos y ya estaría. ¿Qué va a ser? Que no nos lo vamos a pasar. Sumire también está basada en otra actriz japonesa que participó en el concurso, no lo puedo creer, Dios mío. El 13 Sentinels. Buena mierda, dicen que está guay. Aquí dicen al cine. No sé, Kazo, a lo mejor prefieres algo, una de las dos opciones. De momento no vamos a echar una carrerita en los cars. Porque hace mucho que no me he hecho un car. Vamos a usar este, yo qué sé. Un gran premio. La Copa Cerbero, empezar carrera. Sí, uff, mil yenes. Sí, Jaime, me da igual, o sea, yo ya sé lo que viene. Entonces, yo solamente estoy preguntando qué os apetece ver, por si hay gente que le pica la curiosidad, o si preferís que sigamos haciendo el ganso y subiendo de nivel tan tranquilamente como llevamos haciendo un montón de tiempo y que seguramente se vaya a prolongar más todavía. Porque soy así. Y voy a... Es que no quiero ir... Quiero ir overleveleada, eso es lo que quería decir. ¿Cómo se nota que hoy he descansado un poco más y tengo la cabeza más en su sitio? Vale, esto era lo que yo quería ver, los controles. Gracias. ¡Hala, venga! ¡Increíble! ¡Hala, hala, 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 hala! Bueno, esto ha sido horrible. Bueno, voy a la última, qué bien, y no sé moverme por esto. Este control es muy difícil, nada, en fin, fatal. Qué mal, Dios mío. Bueno, he recuperado. Venga, que nos hemos recuperado. Esto es más difícil de manejar que el Mario Kart, ¿eh? Uf.
Venga, última vuelta, vamos, que la primera ha sido un ridículo total y absoluto. Qué mal lo he tirado. Bueno, tenemos aquí la metralla. No he cogido la ametralladora, increíble, Meren. Nada, voy a llegar segunda, pero bueno. Bueno, hemos quedado segundo para la mierda de carrera que he hecho. La misión, sí, o sea, de la principal va a ser para que veáis un poco la cosa. Básicamente es asomar el hocico, veáis el panorama y digamos, bueno, hasta luego. Pero también me gustaría no hacer el ridículo, porque hoy vamos a hacer el ridículo. Entonces prefiero hoy seguir chetándome y el domingo ya hacer más... más eso. Madre mía, esta carrera, señor bendito. Primera vez que hago este circuito. Es que el Dragon Kart no lo he tocado en mi partida. Vamos. Fuck. Madre mía. Gracias a meterme en la esta, lo he esquivado, increíble. Ala, ala, ala. Oye, oye, oye. Madre mía. Ah, pero me lo tiro hacia adelante. Bueno, no pasa nada. Sí, que este juego me parece increíble. No sé, ahí. El kart es un poco más difícil de manejar que en el Mario Kart, pero... chaval! Chaval, la mejor carrera de mi vida. Vamos. Vámonos. Esto es increíble, este minijuego es increíble. Es el gift that keeps on giving. Ahí ganando, o sea, un besito. Y ya esta es la última. A ver qué tal este. El de las latas es brutal. El de las latas no lo llegamos a completar, ¿no? Uf, ¿y la música? ¿Con esto me convalidarán el carnet de conducir? Asking for a friend. Fuck. Mierda. Ah.
que al no conocer los circuitos... Que saluda y tal y todo como los Mario Kart. Wow. Ala, ala, ala. Menos violencia contra mi persona. Y no he cogido el misil. Bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, vamos bien. Ni un power up he cogido, pero aquí estamos. Los esquivo. Esquivando los power ups, es que... Madre mía. ¡Vamos! Acelera, que te pegan, que te vienen besando el culo. ¡Ah! Me resulta más difícil de manejar que el Mario Kart. Vamos, 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 Meden. Cachis. Ya he cogido el truco a esto. Más o menos. Madre mía. ¡Qué carrerón! Y sin usar power-ups, yo aquí en plan... Salme con valida para conducir por Yokohama. Bueno, a ver, la música del Yakuza esta está muy bien. O sea, a mí me gustan mucho todos los temazos que te ponen en las... En las peleas y todo, es... La Kaim de la Kaim. Vamos, chaval, toma. Un besito. Campeón de la Copa Cerbero. ¡Let's go! Aunque yo siga pensando que las ayudas son obstáculos, pero no pasa nada. Que voy con mentalidad de carne de conducir. Que sigo sin sacarme, pero bueno. Ay, pues no sé qué hacer. Ni siquiera he visto el resultado de la encuesta. ¿Alguien ha visto el resultado de la encuesta? ¿Qué ha salido? Que sí, a seguir con la historia principal, ¿no? Vale. Pues nada, ahora sí, eso vamos para allá. Oh. Madre mía. Con un 100% y 4 votos. Ok. Que te den para el pelo en el circuito, entiendo. ¡Wow! ¡Qué majas! Colgarme en la pared. Sí, sí. Tiarrón. No se andan con chiquitas. Porque es así, o sea, a este juego no le pidas... ¿cómo se llama? ¿Seriedad o lógica? La señora mayor, increíble. Haciendo amigos en el proceso, entonces...
¿podemos decir que de verdad el kart, el Dragon Kart refuerza la expresión los amigos son los que los amigos son los que hacemos por el camino? La vida son los amigos que hacemos por el camino, sí, ¿no? Sí. No. Bueno, ahora mismo no queremos correr más. Vamos a hacer otras cosas. Vamos a... Los amigos son los amigos que hacemos por el circuito. Exacto, es que lo estaba diciendo mal y yo digo, aquí hay algo que no me cuadra. Vamos a ir al taller ahora. Vamos a ir a hacer un poco de todo hoy. O sea, hoy me apetece ir a picotear un poco de todo. Hemos hecho cars, vamos a hacer ahora taller. Ah, no, espera. Vamos a ir antes al... Voy a cotillear en el baño a ver si hay algo que pueda sisar. No. O sea. Vamos a ir al sitio este guay donde nos hacen comidas y eso. Para... me saldrá la palabra. Para que nos hagan bonsais. Pues podrían ser la banda de Bulma en Dragon Ball. O sea, son como las campeonas de los campeones de los circuitos. Entonces, en este eran dos luchadores. Las siguientes son las señoras que me dejáis o Tempori. Refrescame la memoria. El Blackjack. ¿Era en Sotenbori? Estoy procesando. No, no, no. Al señor de los pañuelos ya le hemos dejado. Ya creo que hemos hecho todas sus misiones. Yo a ese señor no le vuelvo a dar un clines en mi vida. Mándalo furioso. Madre mía. El ataque de área. Sí que molaría que para próximos juegos, si vuelven, si siguen con la tónica del RPG, estaría bien que pudieras, como se hacen en otros RPGs, que puedas echar como veneno o imbuir las armas de cosas especiales que te duren a lo mejor la pelea para hacer más daño y tal. No me acuerdo, tío, de lo del... Este ahora lo buscaré. No me acuerdo. Venga, Johnny Vendaval, a tu casa. A echar la siesta. Venga, a vuestra casita. Muy bien, muy bien. Es que no me acuerdo de dónde se ensota. Bueno, ahora lo busco, sí, total. Ya ves tú qué problema hay. Si hoy hemos dicho que vamos a deambular por el mapa. Oye, no lo hemos hecho nunca. Nos hacemos un examen y vemos lo mal que se me da responder preguntas de cultura general. Sí, venga, vamos a hacernos un examen. ¿Es aquí? Sí. Pues es que eran carísimos, pero bueno. Luego lo vamos a recuperar, así que... Matemáticas ni de coña, gracias. Que hay que escuchar música, farmacología. Venga, vamos a hacer el de farmacología. Se va a dar fatal, pero... ¿Cuál es...? ¿Puede...? ¿Los esteroides? Se han investigado en realidad en el video de Monsima con el... Medicamentos genéricos. ¿Cuál de los siguientes medicamentos? La morfina.
¿Cuál de las siguientes es una medicina oral? El enjuague bucal. ¿Habré probado? Sí, sí, hemos aprobado. ¡Kasuga es un poco más listo! Es maravilloso. He probado a ver con cuántos fallos. Es un genio ahora Kasuga. He fallado todas menos la última. Ah, la medicina en polvo. Ah, claro. Me he dejado guiar por mi... No sé. Yo solo sé, ¿vale? Que no te puedes tragar él. Además es que son cosas... Son preguntas generales, ¿sabes? Eso, quería decirte que he acertado todas menos la última. Increíble. Voy a ver si puedo hablar con esta muchacha. Una cosa. A ver qué tengo que hacer para poder ligar con ella. A ver qué me dice. El examen cortísimo. Pues te deja el culo prieto. Sí, sí, no te preocupes. Pues vamos a aprovechar para hacerle los... Sí, claro, por mates. Claro que sí, lo dices tú. Sí, sí. Para que la neuromana me termine de petar, hermosa. Claro que sí. Spoiler, odio las matemáticas, se me dan fatal. Sí. Luego si eso te viene ya hacemos uno de mates. Pero déjame también que tenga monies. Que hay que gastarse muchos dineros para hacer los exámenes. Empezar cosecha casera. Hala. Ya está. Iba a decir que planta un pino, pero no. Los pinos, las semillas de... El pino lo he comprado yo sola. La victoria la saborearé cuando luego me tome un cacho de chocolate. Me ha costado pensarlo porque no sabía qué quería, porque iba a decir. Pues voy a decir una frase súper profunda, tal, no sé qué. Y luego he dicho en plan de, no tenías nada para decir. Muy bien, Meren. Es la neurona, está atenta. Ay, pues eso. Creo que además a Zao ya podemos hablar con él, así que deberíamos hablar con Zao. Deberíamos hacer también lo de Zao. Es que me voy acordando de cosas. De lo que teníamos pendiente. Que viene a ser bastante. No os peguéis con la gente. Mira, un luchador. Yakuza lo cuente. ¡Hala, hala, hala, hala! Que me ha bloqueado el ataque de mi señor. Yo os doy las matemáticas, chiquis. A mí no me gustan, se me dan fatal. Lo paso muy mal. Vosotros estáis enamorados. Ah, aquí hay otro. Ya cuéntalo con este. A su casa. A mí ni se me daban bien ni me gustaban. Este, muy bien. Ay, me lo han bloqueado por mirar el chat. Yongi, machaca. Madre mía. Hala, me la dejo confusa. ¡Hala! Tú que eres un peligro a tu casa. ¡Ore no van!
Le he tenido que doler eso, la verdad. El luchador galardonado es este. Vamos a por este. Es que a mí siempre se me han dado mal, entonces pues... Tengo el cerebro chiquito, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que Zhao también ya va... Ya está a tope. Estupendo. ¡500 yenes! ¡Vamos! O sea, a mí me cuestan muchísimo las matemáticas, ¿vale? O sea, fatal. No voy a decir lo que se me da bien en las matemáticas. O sea, no voy a decir nada de lo que se me da bien y mal de las matemáticas porque voy a dejarme todavía más en ridículo. O sea, lo hago como ejercicio de... Yo lo siento, pero en eso... O sea, para que la gente me termine de... No se le vaya el poco respeto que me tiene. Ay, ay, ay. ¡Hala! ¡Hala! ¡A tu casa! ¡Viva el ataque de área! Yo ni cosas con fórmula ni nada, o sea, yo me perdía con eso, pero con una facilidad pasmosa. O sea, es que daba vergüenza. Mis profesores me decían, pero cómo tal, no sé qué, yo es que no me entra en la cabeza, no contigo que esto exista, lo siento mucho. Tengo un problema, y es que Zenai me está dando sueñito, entonces lo estoy pasando súper mal. Muy mal. Nada, venga, sí. Yonki, revienta. Yonki, smash. ¡Hala! No sé, a mí lo tenían que explicar todo, pero masticadito, masticadito, porque... En fin. Pero sí le he dado al círculo, tío, no me jodas. Mira, uno menos. Me gusta que Yonki te pueda atacar dos veces en el mismo turno, por así decirlo. Está muy guay. Yo nada de eso, o sea, a mí todo eso que estáis contando me resulta ajeno y extraño. Malditas matemáticas. Y yo me esforzaba por entenderlas, pero es que no me daba. Entonces, mi cerebro chiquito decía que sí, que... corriendo. Y era terrible. Si es que a mí me pasaba lo mismo, o sea, yo en los ejercicios no lo hacía mal,
me costaba un poco y tal, pero luego los exámenes era un chiste. Entonces era muy triste. Entonces decidí yo que con las matemáticas nunca más. ¿Veis? Ya podemos hablar con Zhao. Pues la de Zhao creo que es la... Nos queda la de Namba. Y no sé si la... No, la de Adachi ya lo hicimos. Y la de Eri se hace subiendo de nivel en el este. Vale, pues vamos a pedirle al camarero que nos haga los... No, no me preocupa nada. Me he equivocado de persona. Namba no quiere hablar contigo. No. No. Quiero... Esto. Bonsai. ¿Cuánto eran? ¿5 bonsais, no? Y solo tengo 3. Pues nada. Pues vamos a hablar con Zhao. Vamos a hablar con uno de los esposos. Y me vais a disculpar que voy a por algo de comer. ここに来てるってことは春日君今時間があるってことだよね。だったらなんだよ。先入れる前にちょっと付き合ってくんない。マブチに会いに行くから。ってことはやつのアジトが分かったのか。そう、実はあいつの方から使いの人間が来てね。使いの人間？ いや、お前、てえか。マブチからの使いって、なんでお前がマブチとつるんでんだ。あいつはお前なんか全然相手にしてなかったろ。うるせえ。今のラオマは、この俺を頼りにしてくれてんだよ。こりゃ、相当マブチは手下に逃げられたんだろうな。残ってる人材が貧弱すぎるぜ。んだと？ まあまあ聞き流してやってよ、てえ。どこに行けばマブチに会えるのかな。ええ、それならご案内します。この俺の後についてきていただければ。ちょっと待てよ。そもそもマブチは俺らに何の用なんだ。偉人町に復帰のお許しを願いたいとは。言っとくがお前に。Otra vez con el micrófono cerrado, que decía que ya había vuelto, ¿vale? Os habéis perdido como dos segundos míos de conversación. Increíble. Es que me he ido por bocaditos de nata que tengo en la nevera. Me fío cero de la palabra de Mabuchi, ¿vale? Le ha dicho Sukiyate Kurete, que es acompáñame, pero también lo usan para pedir salir a alguien. Evidentemente el contexto muy erótico, vamos a ver. Gasuga está en plan, odio a este hombre. Están buenísimos, o sea, son las artinatas estas que me dio un día un antojazo que flipas y dije, quiero y tengo. Así que si escucháis hacer un poco de crunch, crunch soy yo comiéndome esto, ¿vale? Estamos ricas. ¿Qué? 話が違うんじゃねえか、長。マブチにはもうほとんど手下がいねえはずだって。思ってたよりは残ってたね。やっぱりそこそこ人望はあるらしい。言われた通りにやりましたよ、ラーマ。久しぶりだな。また会えるとは思ってなかったよ、マブチ。 Vamos a ver. Obviamente. Ah,
Qué pesado es, de verdad. Que se lo tenía que haber entregado. Zao, pero que Zao tiene luego es, de bueno es tonto. Lo bien que lo pasemos. Uy, sí, lo pasé súper bien, ¿eh? En Kingjin. Kasuga se pensaba que a lo mejor tenía dos. Ahora resulta que tiene siete. Normal. Aquel amigo está empezando a tocarme las narices. Normal. Qué ganas de volver a partirle los morros, tío. Iba a hacer una captura, pero no la he hecho. No habéis visto nada. Vamos a ver. Sí, sí. Vale. Exacto, o sea, es que va todo con segundas. Es maravilloso. Mabuchi con la réplica, me da igual. Vale, voy a aprovechar a estos. Vale. A ver, mini truquito para los que, si vais a jugar al Yakuza, para este combate. Cargaos primero de los subordinados. O sea, si os habéis pegado ya como antes con Mabuchi, que seguramente sí. La mejor manera es quitarse de en medio primero a los subordinados, luego a Zeng y luego a Mabuchi. Que es el orden normal de todo esto. Wow. Porque Mabuchi, en cuanto le des un golpe, te replica. Entonces lleva todos los turnos que llevamos de combate sin hacer nada. Iba a decir, seguimos con los mini consejitos del Yakuza. ¡Hala! Es que vaya musicote, chaval, de estos bosses. Fantasía. O sea, y también es que le sacamos muchísimos niveles. O sea, hacen, le sacamos casi 20 niveles. Sí, sí, tú sigues con la réplica de... Hombre, con una ambición ardiente. Ah, me lo quito de en medio antes y ya está. ¡Hala! Ok, ok.
Y ahora son ataques especiales también. Y es de las pocas maneras también que de frenar un poco los ataques de Noguchi. No mucho. Músico de chavales de esta pelea. Voy a seguir haciendo lo de la palma destroza tigres. Sabro, muchísimas gracias por la raid, muy buenas. Estamos ahí pegándonos con un señor pesado. Así que nada, muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Sí, bueno, el rompedragones. ¡Oh, Dios, tieta! Pues nada, estamos ahí acabando, haciendo yo un poco lo que nos pide el cuerpo. Gracias, Zau. Te quiero. Nos da 300.000 yenes que nos viene haciendo también falta dinero, así que la lanza mola muchísimo. El problema es que ningún personaje se la puede equipar. Ninguno de los que manejas tú. Solo los NPCs. Concretamente este. Y creo que algún otro. Pero no me acuerdo. Es el triángulo. Exacto. Mi mayor enemigo en este juego es el puñetero botón del triángulo. No acierto nunca a darle. Es muy triste. Eso, amenaza. Que sexy es este hombre, Dios mío. Te estoy dando la opción de que te vayas. Ya la ha cabreado. ¿Qué tal el streaming, Sabro? ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Ves? Es que es un blandito. Está muy chiquito. Ajolete entrenadora Pokémon. Increíble. Qué fantasía. Qué guay. Está aquí abierto. Kasuga aquí en plan. Zao es un bullito. Quien diga lo contrario miente. O sea, por favor, que alguien abrazo colectivo para Zao, ¿vale? O sea, pobrecito. Y se va en plan de, eres tonto, me largo. No, la ha destrozado con la espada y con las palabras. Ojo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ay, utilizando los comandos. Muy bien, molde. También es que antes han votado, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a ver el resultado de la encuesta porque estaba jugando a los cards. De que si avanzábamos ahí en la historia principal porque estamos a nada de hacer una cosa de la principal y al final han votado que sí, por unanimidad, así que luego iremos a la principal. Es que es un bollito. Está chiquito. Si es que además no le gusta gritar, si es una persona muy chill. Pues si su verdadera cara es esta Kasuga que me estás contando. Yappari, hyou-hyou to shiteru yō de, jitsu wa atsui otoko nan da na. Chō wa
Yamete, crea. Imano, orega. Honto, no, oreza. Saki no, cota, minna, ni a ofreco de tanome, ¿eh? Dos. Que esto quede entre nosotros. Pues si eres un blandengue. Son una cota y te, zeta y venay, te sin. Menos de los que rompes la cara. Es que es eso, es que hay canto. O sea, por favor, liaros, exacto. Liarse. Darse besitos. No cuesta tanto conocer a un buen amigo. Screaming internally. Yo con este juego total, todo el rato. Es que no puedo, de verdad. Que se den un peso o algo, que se coman los morros. No mo sé. Chao. Mírales. Ay, Señor bendito Jesucristo nuestro Señor. Hermanos bestias. Ahora probaremos eso. Hombre, ya, a ver, pero pasa igual que con otras muchas cosas, pero ver, por ejemplo la relación de Majima. Solo he jugado el 1, ¿eh? El de los Yakuzas, y este. La relación entre Majima y Kiryu tienen también un subtexto homoerótico que flipas, igual que la de que tiene Kasuga con Zhao y con Jongi. Gay till you die, pero de manera sad. Al menos no los tienes tan ridiculizados en este juego como pueden estar en otros. Así que con eso yo me doy con un canto en los dientes. La patada esa cósmica maravillosa la vamos a probar con él cuando vayamos a su templo. Un 2 por 1 me hago. Muy bien, así me gusta. Señor Yakuza irascible. O sea, pero es que vamos, o sea, es que si esto no es tensión no resuelta, esto es... ¿Cómo explicarlo? No lo sé. Y encima le he paralizado, increíble. Me gusta que cada vez estén más chetaos, en plan... Es que a lo mejor les das un soplido y te revientan. Es maravilloso este juego. Y encima no me ha llevado ni un golpe. Muy bien. Fantástico. Qué bien, Dios mío. Qué maravilla. Sí, sí, o sea, extensión no resuelta, por decirlo de manera fisna. O sea, yo solamente digo que si jugáis al Kiwami, al Yakuza Kiwami, que es el primero, si flipáis con estos, flipáis todavía más con Majima y con Kiryu. O sea, ahí lo dejo. Ese no lo juega, no sé si te iba a decir, lo tengo en el ordenador, pero como meta el Yakuza y me ponga a streamear y tal, a lo mejor mi ordenador llega a Marte también y va a hacer compañía a los robotitos que están por ahí dando vueltas, haciendo grandes cosas para la ciencia. Lo tendría que comprar para Play. Lo único. Pero bueno, ya veremos. En algún momento, quién sabe, who knows. Estaba pensando en una cosa. Pero no era importante entonces. Si se me ha olvidado, no era importante. Creo que era algo de lo del streaming del domingo, que ya sé que quedan muchos días y tal, pero quiero saber de antemano lo que os molaría ver y tal. Mejorar equipamiento.
Vamos, chavales. Bueno, a ver, al menos que desemboca el micrófono bonito. Sí, total. Micrófono centella. Sí, sí, yo voy a seguir subiendo hasta que me diga que no puedo más. Cristal templado, vaya por Dios. Guau, el micrófono al lado este, Dios mío. Y no puedo mejorar ninguna más, creo. El bate de autoproclamado. Guantes con incrustaciones. A ver a dónde me lleva esto. Y ya no puedo subirlo más. Puños, los puños negros. Ojo al nombre, los puños negros. Me lo voy a apuntar por si acaso luego volvemos y tal. Es que el Yakuza, a los juegos estos, a los RPGs, siempre juego con un papel y un boli al lado. Porque se me olvida. El micrófono este celestial, el micrófono centellante, cristal templado, vale. Templado. Voy lentísima, lo siento mucho, chiquis. Sí, sí, o sea, seguramente sea una referencia a Sakura. Tengo cero dudas. O sea, y luego los puños negros estos. Necesito hierro refinado, ok. Bueno, voy a poner como guantes con incrustaciones. Necesito hierro refinado. A lo mejor lo conseguimos en Sotenbori. Lo que pasa es que además hay que ver si hoy cinemática. Yo creo que no, lo vamos a dejar para el domingo, chiquis. Es que no me apetece ver hoy nada de la historia principal, porque eso lo pasé hace poquísimo. La historia, os lo he prometido, ya lo he hecho una encuesta y todo, pero es que me va a dar un mal. Bueno, pues con esto nos vamos a Sotenbori. A ver qué tal se nos da la cuestión. Y no sé si iba a poner algo. ¿Una encuesta? No. Pues ya está. Menos mal que me he comido los bocaditos estos de nata, porque yo creo que me estaba dando también el classic bajón de por la noche. Así que, no, sí, el cafre lo vamos a hacer. O sea, nos vamos a ir a pegarnos, como todas las noches. Pero pegarnos bien. Al sitio bien fetén, donde nos dan cosas maravillosas por pegarnos. Y luego intento buscar el sitio este donde del Blackjack, porque es que no me acuerdo dónde es. Ya que estás ahí, búscalo en la guía y dime dónde es. A ver, abro el mapa. Shogi. Ah, en el salón de juego, es aquí. En el casino, en Yotsudera Kaikan, este. Pues ya está. Pero vamos a ir primero a la arena de Sotenbori a pegarnos y a conseguir guita. Aquí la cosa es que no sé. ¡Ay, la casa de empeños! No, pues vamos a ir primero. Vamos a ir a pegarnos a la casa esta. A la casa, sí. ¡No! Bueno, vale, si me pongo con ustedes. Como ya sé que es en el. Ya sé dónde está el casino más o menos. Pues. Muy bien. Aprovechar el elemento. Para dar golpes. Muy bien. Lo bueno de los señores que cantas es que son muy lentos. Pero te pueden bloquear los ataques. Vamos a darle golpes a este señor.
Y falla el último golpe, de verdad. De verdad, qué vergüenza. Un plato de oro, vamos, chavales. まあ、これ、ちょっと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 
¿no? Pues ya está. Perdón, chicos. Es que os ponéis por medio. Pues así no hay quien pase. Estos me voy a tener que pegar. Y encima creo que me he equivocado de acera. Increíble. Así que a Zao le dejas hacer lo que le dé la gana, entiendo. Comprendo, comprendo. Mía. Se ha llevado a todos por delante. Sabro, muchísimas gracias por pasarte. Descansa y pasa buena noche. Muchísimas gracias otra vez. Un abrazo enorme. Muchos besitos. Seguida Sabro, por favor. Un artistace. Me la como un pino. Por favor. O sea, tiene unos dibujos increíbles y es maravilloso todo lo que hace. Es que ¿dónde está la arena, tío? Ah, pues que está al otro lado del río. Pues nada, iremos por aquí porque paso. De dar toda la vuelta por el lado de la gente mala. Hay más gente por ahí, Dios mío, pero ¿me queréis dejar en paz? No me quieren dejar en paz. ¡Sad! ¡Ay, en fin! Serafín. Tipo sin blanca. Lo que viene siendo... yo, por estas fechas ya. Sí, me quiero. Ay, señor. Madre mía. Al demolicionador también le ha dado memeo. Fantástico. Prender dinero. Tú a tu casa, hermano. Bien. Bueno, no me han quitado mucha vida. Puedo entrar a su temple así. Y encima he utilizado magia, así que... nice. Sí, pero la vamos a hacer desde la planta 26. No voy a hacerlo desde abajo porque tardamos 2 horas, más o menos, en hacer su temple entero. Se tarda muchísimo, entonces vamos a hacerlo desde arriba. Para llegar al final, hacer las últimas plantas, que son las que más pasta dan. Enemigos únicos, ok. Let's go. ¿Cómo se nota que esta es la versión de PS4? Porque a veces va un poco al ralentí. Tiene que salir la siguiente puesta a tope. Vamos a ver, ataque de área. Ahí, perfecto. Es que esto es lo que más me gusta. Una de las cosas que más me gusta de los Yakuza es esto, lo del... todo esto, de subir de nivel, las habilidades, etc. Sí.
Madre, y me silencias a Kasuga. Bueno. Buceador nocturno, que se cree Poseidón o algo. Venga, uno menos. Que el bate de Kasuga ahora está roto. Porque hace ataque de área con ataque normal. No, tío. Dejad de venir a por Saiko. Odio estos tíos. Ahora, a tomar por saco. Es que vaya músico. Ah, es verdad que no puedo utilizar la habilidad de que estoy silenciada. Han silenciado a Kasuga. ¡Injusticia! Joder. Me dejan confundido a todo el mundo, chaval. Es que, o sea, las músicas, la música de las dungeons es brutal. Es... Y cuando veáis la que se viene en la principal, lo vais a gozar. ¡Viva! ¡Me lo he conseguido hacer! ¡Hala! ¡No! ¡Respárate tú mismo! ¡Hala! Es que tengo a estos dos. Madre mía. Odio a este señor, de verdad. Ni de coña, otra vez me he vuelto a salir mal. Hala. Vamos a ver si conseguimos resfriarle. Tiro venenoso. Joder, hoy no es mi día, ¿eh? Hoy no es mi día. Entra el favorito de Kao. Sí, sí, o sea, 100% Jota. O sea, a mí me dices que este es torrente y vamos. Me he esquivado, no me lo puedo creer. Hoy es día que no acierte ni una con el triángulo. De verdad, ¿eh? Pues ser asqueroso, Gazu. Ese es el resumen. Sí, sí. Seguir. A la planta 27, por favor. Pues aquí vamos a utilizar habilidades de recuperación, sí o sí. Ya veremos. Según cómo se dé la cosa.
Vale, a por la metralleta humana. Tifón de amor. Capitán triturador, es que suena a varita pescanova. Que mantiene la defensa baja, estupendo. Vamos. Me lo deja a puntito de caramelo, estupendo. Exquisito. Voy a utilizar esto. Sí, sí, y el Game es Aquaman y Finche, total. Pero ¿para qué atacáis a Saeko, Dios mío? Es gente muy pesada. Más, es que a los gigantes estos... ni una estoy dando hoy, ¿eh? O sea, no me gustan nada porque tienen muchísima vida y son tanques. Básicamente. Lo paso regular. Ni una estoy aceptando hoy, qué triste, Dios mío. Concéntrate. Que encima bloquea la mitad del daño y me fastidia un poco. Esto hace bastante daño, así que... Pero es la que peor está falteja. ¡Vamos, por fin! Me dejo sin dientes con esa. A Kasuga, por Dios. Que como se me muera Kasuga, se me acabó la diversión. Vale. Lo que pasa es que la metralleta humana esta es bastante debilucha. El que peor me parece con diferencia es este. Se ha comido el daño completo ahora, menos mal. Vamos, Yongi. Es Kasuga, hijo. Vamos. No, no lo he probado. Al próximo lo pruebo. Voy a ponerle objetos de estado, ¿no? Vale. We're good to go. Seguir. Ahora lo probamos el conjunto, a ver qué tal funciona. Que era brutal. ¡Oh! Si son los...
señores estos del... de la secta. Dos fuera. Mala, qué porrazo, Dios. Vale. Además, a este combate le tengo cogido ya el truquísimo. Porque es así. Hombre, lo de Bethesda no es una secta. Kazu. A ver, el Nakawara es nuestro problema. Vale. Ok. Madre mía, me van a reventar a Saiko otra vez. Ah, menos mal. Aquí el ministro. Ah, sí. Bueno, no bailan, están haciendo ahí como cosas raras. A ver, Yonki. A por esto. Fundador turbio. Fundador turbio. Había un enemigo que sí. Ah, los que bailan son, por ejemplo, los funkies y todos esos. Esos sí que bailan. A meter aquí ataque de área y. ¡Hala! Fantástico. No te cargues a Saiko. Nuestro corrupto fuera. Es que le tengo ya super cogido el truco a este combate. No me puedo creer que sea Zhao ahora mismo el que más vida tiene de todos. Fuerte. Al menos este no lo fallo. Porque en fin. Ay, recuperando puntitos de magia, muy bien. Vamos, Zhao, sigue. Se va a recuperar ahora en cuanto esté a puntito de eliminarlo. Ahí está. Yo por lo que más quieras, revienta. No, pero casi. No, se lo va a quedar esta suga. Excelente. Muy bien, así me gusta. ¡Eri guapa! Madre mía, ¿cuánta gente me ha subido de nivel, Dios mío? Las botas de dragón. Tremendas botas. También es que, a ver, estoy diciendo esto porque la equipación es mucho mejor. Lo que te van dando en las últimas plantas. Entonces... A ver, ¿qué tocaba ahora aquí? La melodía del fuego, bla, bla, bla. Ok. Let's go. Aquí creo que sí que vamos a probar lo de Zhao. Arminator. Sí.
Tifón de amor. ¡Viva! Al menos uno se me ha quedado. Así. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué es esto, por el amor de Dios? Madre mía, pero esta gente... Me están saliendo unas cosas que no me habían salido en otros... En otros estos, o sea, en lo del rayo este... Betty, la sanación. O sea, es que... en fin, será fin. Es que además cada uno está en una punta. Si estuviesen juntitos les podría hacer ataque de área, ¿no? ¡Triste! ¿Perdón? ¿Qué acaba de pasar? Pues... se acabó, o sea... por favor, espero que acabe... Que hayáis visto lo que ha pasado aquí ahora mismo. Pero el señor este al que espero haberme cargado... Se ha cargado a dos de mi equipo con un ataque. Es que ya me da igual, o sea... O sea, estoy flipando. ¿Qué acaba de pasar? Es que me da igual, o sea, los voy a usar. Totalmente multimuerte, o sea... ¿Estoy? Encima no me lo cargo. Y este nos ha muerto. Se acabó. Se acabó. O sea, estoy intentando procesar lo que ha pasado... Porque no lo estoy entendiendo. O sea, es la primera vez que me hacen ese ataque. O sea, no estoy entendiendo nada ahora mismo. Planta 29. Sí, pero voy a cogerlo desde la 16. No, no, de tan abajo no, no lo voy a coger, no. Tranquis, tranquis. A ver. Sí, sí, tú, dame. Ganan 7 turnos o menos. No sé si yo voy a conseguirlo, pero dale. Es que estoy, o sea, no salgo de mi asombro todavía. No, porque yo la arena me la he hecho varias veces y no aumentaba la dificultad. O sea, tienen una dificultad estándar todas, y los enemigos no cambian de nivel, y los enemigos no cambian... Esto me quita magia. Los enemigos no cambian de nivel.
Vale, vale, mira. ¿Dónde está? Cuando sí que tiene cosas. Hermanas bestias, ¿no? ¿A quién se lo hacemos? A este, al jefe, venga, al jefe me quedo. Wow. Es como uno de esos ataques de Inazuma Eleven. Tampoco quita tanto, ¿eh? Pero ha estado bien. Sí, sí, tú rompe la postura defensiva, que no te voy a... Venga, Yongi. Lo que sí, por ejemplo, me gustaría que tuviesen ataques conjuntos entre compañeros. Pero es mucho pedir. Ojalá. ¡Hala! El señor del fin. Podría haber utilizado esto al principio, pero... El enamorado, estupendo. Es que de verdad, o sea, estoy todavía procesando lo que ha pasado. Es que no me lo creo. Me ha parecido muy fuerte. Sí, sí, seguir. Yo estoy, en plan, flipando. Rubí en bruto. Este me lo van a dar, siempre fijo. Doctor Muerte. Malabarista fuera. Estupendo. Ay, pues qué bien este combatito, qué bien me ha salido. Este señor, el apaleador infernal, me recuerda cómo van vestidos algunos enemigos del Fallout y me hace mucha gracia. Ay, qué guapo eres, Yongi. Es que, o sea, lo estoy intentando... Sé que soy una pesada y tal, pero es que lo estoy intentando procesar. Y no me sale. Las condiciones. Ah, sí, que aquí hacían un mogollón de daño. Bueno. ¡Hala! A por el mente retorcida esta, a ver si me lo cargo. Casi. ¡Hala, ya está! El más peligroso fuera el primero. Wow. Wow. Es verdad que aquí hace muchísimo daño. Que quieran todos críticos. A ver qué tal. Paralizado. Vale.
El yonki se me muere. Joder, y Saeko también. Estoy como para perder gente, ¿sabes? Bueno. Fuera. Encima no puedo utilizar habilidades de curación porque Saeko está aturdida. Me lo he montado bien al final. Nivel 50, vamos. Tengo que curar estos dos porque se me van a morir. Es que esto no me sirve ya, no. Vale. Ay, Dios mío, pues creo que vamos a hacer un par de plantas más. Y no sé qué hacer. No sé si queréis karaoke o os apetece otra cosa. Disparo divino este. Uno de los mejores ataques de todo el juego. Por el líder metalero. Tifón de amor. No, si cansada no estoy. Es que estoy todavía intentando procesar lo que ha pasado porque estoy flipando. O sea, no me esperaba que me fuesen a dar tremenda paliza en esa planta. Cuando el otro día nos lo pasamos en plan sin problemas. Por cierto, me gustan mucho las botas de este señor. Yo, pero ¿qué les pasa hoy a estos, macho? ¿Qué clase de ataques son estos? O sea, están sacando una serie de ataques que no han sacado nunca. La chica va vestida de estrella, de idol. ¿Estoy de verdad? No sé, estoy flipando un poco. El tornado este. La tendencia del mundo como en el Demons. Puede ser. No juego al Demon Soul, solamente lo he visto. Vamos a acabar ya con esto, Clau, por favor. Ya está. Vale. Casual al que te pensaba que a lo mejor no me subía de nivel. Sí, seguir, porque si, no te puedes quedar ahí en la plantita encerrado, hermano. Ganan 5 turnos o menos.
No se puede revivir a los aliados. Ok. Pues a ver qué tal. Vamos a hacer esto ya que estamos para que lo veáis. Ay, ahora os enseño el ataque que tiene. Iba a decir algo y se me ha olvidado. El del... No me sale. Uno que tiene... Uno que tiene Zao de... Que es brutal. Si no me cargo antes a este señor. Espero que sí. Casi. Bueno, mira, a ver si te lo cargas así. Fantástico. ¡Ey! Me llevo la recompensa adicional. Exacto, es como los gemelos de Oliver y Benji. Brutal. Te estoy diciendo que sí que quiero seguir a la planta 21, por favor. A ver qué nos toca aquí ahora. Bueno. Let's go. Como de costumbre, el disparo divino. Vale, le he dado al que no quería, pero... A ver si no me matan aquí. ¡Viva! Mira, os lo voy a enseñar. ¡Uy! Encima es débil al fuego. Es mi ataque favorito de Zao. ¡1163 de daño! Muy bien, así me gusta. Carnicero misterioso, aliento picante. Tú eres débil. O sea, ni uno, ¿eh? Sí, de uno en uno, muy bien. ¡Hala, envenenadito! Yo creo que uno de los personajes más... Voy a decir OP. De los que más iría al gimnasio... Jongi. Se va todos los días al gimnasio. Y luego Zao, porque a Zao le gusta mucho cuidarse. Verse así en el espejo y decir, joder, que bueno estoy. Me gusta. Ese es mi headcanon y creo que es un poco así también. Wow. Me voy a vengar de ti. Ya se han vengado de ti.
Estupendo. Cúrame a este, cúrame esto, a estos pobres, por favor. Están un poco en la mierda. A ver, bajo de bofetadas. No, hay un enemigo en este juego, es en triángulo. Estoy harta. ¡No! ¡Viva! Bueno, ya está, no he tenido mayores consecuencias. No me sube de nivel. Gracias. Se recibe la compla. Bien. Nada, lo vamos a dejar aquí, chicos. Vamos a salir de Sotenbori y. Y vamos a ir a otro sitio. Sí, me da igual, voy a volver a la entrada. Ay. Además, creo que Saeko sale con 23 de vida, si no me equivoco. Sí. Pues vamos a ir a comer. Aquí al Wild Jackson. Está aquí al lado. Perdón, señora. Disculpen, perdón. Lo siento. Muy bien, muy bien. Hay una cosa que he echado muchísimo de menos en este juego, que son lo de las taquillas. Muchísimas gracias por ese hosteo. Muy buenas, Batata. Hello. How are you? We are ending the streaming for today. So, interesting, fine. How about you? I have been. My team has been defeated in a place which shouldn't be a problem. And I've been shocked like for the last 30 minutes. So. I'm tired? I'm not sure if it's tired or I want to say, but I'm in shock already, so I can't believe it what happened, so ay no, yo os había prometido casino, es verdad, os había prometido una de blackjack. Pues vamos al casino. El de lentes tiene Gucci, obviamente, claro. Hay póker, pero se me da mejor el blackjack. Han-chan. Que no le llaméis así, que le llaméis Jeonggi-han. Dios mío. Lo que tiene que aguantar Jeonggi, pobrecito. Oh, unos fans del béisbol, qué bien. Ah, era por aquí. Pues nada, no hay fans del béisbol. Perdón, perdón, perdón. Es que por aquí. Ah, aquí estaba el este. Es que está escondido. Pero este no es el que en el que estuve yo jugando, ¿eh? ¿Esto qué es? No sé lo que es eso, señor. Lo siento mucho. Te entiendo, tío. Quizá en otro momento. Gracias, hermano, por entenderme. No, por aquí tampoco es. ¿Dónde? Estaba por aquí. Por aquí, no, por aquí no se puede pasar. Estoy tropezándome con todo el mundo y no lo hago a propósito. ¡Era arriba! Puede ser que sea por aquí. Bueno, voy a cotillar porque por aquí creo que había fichas además del clan Toyo. Perdón.
Una cosa que sí que me hubiese gustado que hubiesen puesto es algo de esquivar. Esquivar. Está bien organizado, increíble. Wow. Madre mía. Aquí creo que no había entrado. ¡Oh! Pues aquí no había entrado. Pues fantástico. Increíble. Me ha salido bien la jugada. Vamos a buscar lo del este porque... quiero echarme, aunque sea uno. De Blackjack. Muchísimas gracias por esa raid, Cooper 2. Muy buenas noches. Pues nos pilláis que estábamos casi a punto de acabar el streaming. Pero hemos dicho que había prometido un Blackjack para acabar. Así que estoy buscando el casino en este sitio del infierno, que no sé dónde está. Así que nada, muchísimas gracias por la raid. ¿Qué tal? ¿A qué habéis estado jugando en el stream? Ahora que ya ha pasado. Un maletín. Muchísimas gracias por el follow, Akan Evening. Y por cierto, antes tampoco le he dado las gracias a... Andie511 por ese follow también y por el hosteo. Muchísimas gracias. ¿Qué es esto? Esta parte no la había descubierto. Penalti, increíble. Qué pena que no se puedan poner a jugar al fútbol aquí ahora. Michanika, muy bien, a destruir el mundo. Nosotros aquí no sé si lo estamos salvando o lo estamos destruyendo, pero guay. Pues nada, gente, muchísimas gracias por quedaros. Y el cartel de un usurero detrás de la portería. Increíble. Pobre gente. Lo que pasa es que estos pobres pues tienen poca idea de lo que es salvar el mundo, pero bueno. Son buena gente, pero están muy perdidos. Pues nada, no es aquí. No me acuerdo. Creo que estaba por detrás. Pero pues ahora lo vamos a buscar. Porque ya me ha dado el gusanillo de jugarme un blackjack. Que por cierto, en este canal no se fomenta la ludopatía, ¿vale? Eso que quede bien claro. Ah, es allá abajo. Es allá abajo. Ya en el sitio en el que vamos a entrar, a Raquel seguramente le va a sonar. Es aquí. Veo esas... ¿Cómo que aquí no se puede pasar? Ah, sí. Esto sí te suena ya, ¿no? A mí no mucho, pero... Póker... Ahí está el Blackjack. Dame fichitas. Dame eso, 1000 fichitas. Bueno, vamos con las apuestas altas, vamos a arriesgar aquí a tope. Hemos venido a arriesgar. Hoy no hay karaoke, así que hoy venimos a arriesgar. Hoy no hay karaoke. Así que hoy vamos a venir a hacer el ridículo. Es que ¿sabes de qué mesa me estaba acordando yo? De la del Yakuza Kiwami. Hemos venido a empeñar la casa, exacto. Menos mal que yo ya he pasado... Me saldrá... Una misión de entregar pasta. Pues vamos a apostar 100. Vale. Pues yo... me planto. Stando. Muy buenas, Aniram. ¡Yarimasu! Chavales. ¿Dou saremasu ka? Betto o onegai shimasu. Apostar, pues otras 100. A mí me gusta apostar así, en plan de tranquis. 17. Uf.
Me planto, porque posiblemente la cague. Como meta más. Empate. Muy bien, muy bien. Me la ha jugado. Ahí jugando sobre seguro. 20. Obviamente me voy a plantar. ¡No! Cagada máxima. ¿O no? ¿No? ¿No? No le he cagado. Vamos, chaval. Sudado. Me ha salvado el... Venga, dos tipos. Me ha salvado el as. Stando. Me planto porque vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto no se va a volver a repetir, que lo sepáis. Me están saliendo muy buenas cartas. Me planto. ¡Oh! ¡Cachis! Yo aprendí a jugar en el Yakuza, Con el Kiwami. Sacamos 16. Nah, descalificado. He arriesgado mucho. Perdona, hemos quedado los dos empatados, ¿vale? O sea, el croupier también ha perdido. Qué sinvergüenzas. Hito. Stando. Vamos, muy bien, muy bien. Así, apostando tranquilita, sobre seguro. Yo 20 ya, o sea... Stando. Joder, ¿en serio? Chiquiwake desu ne. Increíble. Dou saremasu ka? Pues ya está. Ya está, no me voy a arriesgar más porque, en fin... Serafín. Pues no sé. ¿Qué vamos a hacer, mi gente? Porque yo creo que ya va siendo hora de chapar. Por hoy. Porque estoy viendo que estoy más cansada. Y es que estoy pensando lo que me ha pasado en la pelea esa. O sea... Es que ¿le estoy dando muchas vueltas? Sí. ¿No le tendría que dar tantas? También. Pero es que me ha descuadrado totalmente. Y tal. Pero bueno, vamos a guardar aquí en Sotenbori. Y... No quiero guardar en la partida de arriba, que es la que tengo por si acaso. Exacto, yo me voy en plan, pues eso, haciendo un poco el ridículo como viene siendo lo normal. Así que nada, os vamos a mandar de raid a la buena gente de Éxito Crítico. Ok, que están con su partida de los Recios de Rufio, con su campaña de los Recios. Así que están teniendo creo que algún problemilla técnico. Pero... pues eso, así que os vamos a mandar para allá. Voy a abrir aquí el panel. Aquí están ahí jugando a los recios. Así que nada, antes de irnos, muy rápido, recordad que tenéis abajo todas nuestras redes sociales, el Twitter, donde tenemos actualizado permanentemente el calendario de streamings, importante por si queréis venirse. Así que nada, Patreon, etcétera. Así que nada, gente, muchísimas gracias por haberos pasado a verme esta noche dar vueltas por Yokohama y ser un ente caótico por el Yakuza. Y mañana tenemos Overwatch, si no me equivoco, por la noche. Así que nada, mañana venirse a vernos pegar unos tiritos y tal. Así que nada, y muchísimas gracias, Cooper, por todo el cariño que nos dais, que es mucho, y que nos llena el corazoncito. Así que nada, pasad buena noche, descansad y mañana nos vemos. ¡Chao!